Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra emisión de Sueño Olímpico, que seguimos en el camino de París 2024 en una producción especial de Cuba Visión Internacional. Duane Hernández, Hernández Juan, le agradecemos por la sintonía. Jornada intensa para Cuba, lucha grecorromana, clavados, atletismo, pero de todo eso y mucho más estaremos hablando aquí en Sueño Olímpico. Ya estamos comenzando con declaraciones de Mijaín López, Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato, con los detalles. Desde aquí mandarle un saludo a todos mis cubanos, decirle de que lo prometido es deuda. Siempre, cada vez que le he dicho una palabra a todo el pueblo de Cuba, siempre lo he cumplido. Solamente falta el día de mañana para bailar un poquito más. Contento de poder estar aquí y luchar por mi quinta medalla de oro. Contento de poder darle este alegrón al pueblo de Cuba. Sé que todo el mundo está enfatizado ante los televisores mirando a su hijo de la patria, Mijaín López. Y nada, besos a todos. Mañana nos vemos. ¿Crees que esa victoria ante Misa Sadeh ya te abre el camino a tu quinta medalla de oro olímpica? ¿Fue tu objetivo aquí? Sí, creo que esa era una pelea adelantada. El actual campeón mundial, un joven que viene inspirado con deseos de obtener su medalla olímpica también. Pero nada, creo que, como decía y como dije en la entrada del aeropuerto, entre la juventud y la experiencia, siempre se pone la experiencia. Bueno, gracias a Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato por estas consideraciones. Y llegó el momento esperado. A la final, Mijaín López buscando su quinta medalla. Yo creo que después del segundo combate que derrotó al iraní, pues no había mucho más que pensar. O yo creo que no hay mucho más que pensar. Vamos a esperar la final, ¿no? Solventó muy bien ese difícil escollo que representaba Amin Mirzazadeh, que hizo el sorteo que se vieran en la segunda pelea en cuartos de finales. Y bueno, Mijaín no dejó margen a la duda, lo venció 3-1 con una pasividad y un pase atrás. Después el iraní logró marcarle un punto por pasividad de Mijaín, pero lo prefirió en posición de arriba y no en cuatro puntos. Parece que lo había estudiado y sabe que a la mole de herradura no hay quien lo mueva cuando está sobre el tapiz. Mijaín demostrando, para mí, yo creo que no tenga discusión alguna, que es el mejor deportista cubano de todos los tiempos. No sé qué usted piensa. Estoy de acuerdo con usted. Aunque esto es una reflexión larga porque tiene matices, porque hemos tenido afortunadamente en la historia del movimiento deportivo cubano a grandes glorias. Pero con 5 medallas de oro olímpica, no hay mucho que decir. Y en el caso de Kevin De Armas, bueno, le tocó el rival más difícil, lo habíamos dicho, el japonés Fumita, subcampeón olímpico, había perdido en la final de Tokio con el cubano Luis Horta, 4 veces medallista mundial, 2 medallas de oro en citas de López. Era un escollo muy fuerte para Kevin De Armas esta primera pelea. Y vamos a continuar, nos vamos hasta el atletismo, donde si bien Mario Díaz en el disco no logró clasificar, yo creo que Roxana Gómez llega con buenas noticias. Excelentes noticias, Luján, y voy a dar algunos datos que me daba la colega Lilian C. Su marca 50-38 es la segunda mejor marca de su vida, solo superada por el 49-71 que la llevó a la final de Tokio 2020. Pero además, con esta marca de 50-38, ya Roxana Gómez asegura su boleto para el Mundial de Tokio 2025. Y nos decía Lilian C. que ya hay 5 cubanos clasificados en estos Juegos Olímpicos para ese campeonato mundial. ¿Quiénes son? Las 2 triplistas, Liadamis Povea, Leyanis Pérez, las 2 ochocentistas, Rosemary Almanza, Daily Cooper y Roxana Gómez, que además ha hecho la mejor marca de la temporada en la competencia principal. Y otro dato curioso que nos daba Lilian C. sobre los 400 metros. Por primera vez en la historia, en una temporada, 3 atletas han bajado de 49 segundos en los 400 metros. Y esa cifra pudiera aumentarse en estos Juegos con grandes corredoras como Einacer, Marileidy Paulino, que no han logrado bajar de los 49 segundos, pero que lo pueden hacer. Bueno, y más allá de todo este expediente que le preparó Lilian C. a Sueño Olímpico para esta jornada, ya la tenemos desde La Habana con un contacto valorando hasta esta jornada qué ha pasado con el atletismo cubano y qué nos depara el futuro de esta disciplina en París 2024. Sí, Luján, yo creo que al hacer un alto en el camino, pues encontramos sentimientos encontrados, sensaciones que van desde la insatisfacción general de no haber logrado un puesto en el podio hasta el regocijo de haber sido pues espectadores en actuaciones que representan mucho para la carrera deportiva de varios de nuestros atletas. Si bien es cierto que hasta el día de hoy
Cuba no ha podido tener un puesto en el podio y que se escapó la que parecía ser la opción más notable, que era en el caso de la prueba de triple salto femenino. Yo creo que hay que remarcar las actuaciones individuales de varios de nuestros atletas, destacando por sobre todos la de las ochocentistas. En el caso de Daily Cooper y Rosemary Almanza, las dos obteniendo resultados que representan mucho para sus carreras deportivas. Cooper, una muchacha joven que llega a su primera experiencia olímpica y se queda cerca de estar en una final, que corre una semifinal produciendo el mejor resultado de su vida. Yo creo que esto es remarcable, aplaudible y sobre todo una inyección de muchísimas esperanzas de cara al futuro de esta chica que ya les decíamos, es apenas debutante en Juegos Olímpicos con 22 años. En el caso de Almanza, todo lo contrario, una atleta experimentada de 4 Juegos Olímpicos y que puede finalmente pues, tener una actuación que está a la altura de lo que se podía esperar de ella, en el sentido de que tuvo que correr 3 veces y se mejoró a sí misma, logrando incluso en la semifinal tener la mejor actuación de la temporada. Yo creo que eso debe quedar como mérito individual de ellas y también para la especialidad que ha logrado pues, situar por primera vez en la historia 2 atletas en la instancia de semifinales en Juegos Olímpicos. De manera general, por delante pues, quedan algunos atletas importantes y con destaque para el triple salto masculino, que es una de las pruebas en las que Cuba ha sustentado sus mejores resultados a nivel internacional en los últimos tiempos, aunque es lógico decir que llega en un contexto importante donde habrá una rivalidad excelsa y donde, a pesar de que tenemos representantes de nivel que han demostrado su competitividad, como es el caso de Lázaro Martínez y de Cristian Nápoles, y también con la incorporación de una joven figura como Andy Chavarría, pienso que no son favoritos, sobre todo después de haber presenciado la temporada que van teniendo los otros cubanos que compiten por otros países y que han estado pues avizorando que puede ser una final muy competitiva y en la que habrá que saltar sobre 18 metros, marcas que los nuestros no conocen. Otro atleta que tiene una actuación por delante es Luis Zayas, tiene también dentro de sí pues la deuda de poder alcanzar un podio en un evento global, pero es cierto que esta temporada ha estado lesionado y las competencias que tuvo antes de llegar a París, que fueron pocas, tampoco dejaban pues muchos argumentos para poder vaticinar un gran resultado de Luis, aunque por supuesto su historia y todo lo que ha logrado basado fundamentalmente en su competitividad y en su capacidad de producir el resultado mejor en el momento más importante, pues siempre le va a otorgar el beneficio de la duda. Nosotros estaremos por acá con muchísimos deseos de seguir reseñando historias que nos llenen de alegría, y por supuesto estaremos atentos a cada detalle de la delegación cubana que cerrará con la incursión de las muchachas en el relevo, aunque es cierto que también tiene una temporada que dista de la forma deportiva en que la vimos llegar a los pasados Juegos Olímpicos donde fueron finalistas, y bueno, pues eso, tratar de sobre todo que los atletas logren superarse a sí mismos es la principal misión de cada uno en este contexto competitivo de alto nivel y bueno, más allá de medallas, preseas o resultados excelsos a plano global, pienso que de eso se trata, de la posibilidad de que se superen, de que tengan una buena actuación y de que puedan adquirir las lecciones competitivas que siempre deja un entorno como este para mejorarse, para progresar y para encaminar su carrera de cara al próximo ciclo olímpico. Las gracias a Lilian Sí, que nos va a seguir acompañando con lo que realice nuestro equipo de atletismo durante los próximos días, y nos vamos a una pausa.
Y seguimos en nuestro habitual sueño olímpico, hecho una realidad de París, Francia, y llega el momento de Julio César Mejías, colega de Prensa Latina, que está visitando las diferentes instalaciones deportivas cubriendo estos Juegos Olímpicos y que en cada jornada nos trae la actualidad de Latinoamérica. Adelante. Muchas gracias para ustedes. Estamos acá en la arena de los Campos de Marte esperando las semifinales de las primeras divisiones de la lucha. Les cuento que lo más destacado por Latinoamérica en esta jornada, sin duda, es la medalla de oro en manos libres de la gimnasta brasileña Rebeca Andrade. Únicamente Simón Biles logró derrotar a Rebeca entre las máximas acumuladoras, y únicamente la propia Biles ha brillado más que Rebeca. Una nueva y gran actuación de la gimnasta brasileña. Lo más destacado por América Latina en esta jornada. Seguimos atentos a lo que acontezca en el atletismo, porque también habrá eliminatorias y clasificaciones en varios eventos donde estarán estrellas latinoamericanas y caribeñas. Gracias, Julio César, pero nos queda el segundo momento, lo más llamativo, en tu opinión, de estos Juegos Olímpicos en esta jornada. Bueno, entre las cosas que hay que destacar hasta este momento de estos Juegos Olímpicos se encuentra precisamente esto que ven a mi espalda, la animación, el ambiente tan atractivo que se ha creado en las instalaciones para atender tanto a los atletas como a los aficionados, y sobre todo para mantener la atención mientras se esperan las finales. Y por otro lado, se mantiene la expectativa por ver qué acontecerá en el atletismo, donde hay varias estrellas, las principales figuras del mundo. Se cree que puede haber incluso récords mundiales en las próximas jornadas, y para ellos estaremos atentos, por supuesto, para transmitirlo acá, comentarlo acá con ustedes en Sueño Olímpico. Seguimos con ustedes. Las gracias a Julio César Mejías y continuamos aquí en París, Francia. Le tengo una curiosidad increíble. El ciclista alemán Nils Polit, en la carrera de ruta, por cierto, la más larga de la historia en Juegos Olímpicos, con 273 kilómetros, en medio de la carrera tuvo problemas estomacales y tuvo que entrar a un baño. Imagínense, encima de la bicicleta, dolores en el estómago, entró al baño, sació sus necesidades, se montó en la bicicleta y bueno, esto le costó prácticamente no llegar al podio. ¿Usted se imagina que usted esté en una carrera de ciclismo y le entre dolores de estómago? No me lo imagino. Además, esto debe haber ocurrido en varias ocasiones. Dicen que lo que no siempre se sabe. Dicen que el video del alemán entrando al bar se hizo viral. Increíble lo que puede suceder. Y sorprendido, me imagino, ¿no? Los asistentes al bar. En medio de la carrera. No, hasta que usted ha tenido que dejar la carrera para entrar al bar. Hasta foto, me imagino que lo hayan tratado de detener. No, increíble. Para un momento increíble. Muy importante. Increíble. Bueno, también vuelve Rodríguez desde Santi Espíritu al centro del país. Nos indica que con la medalla de oro lograda en el 4x400 mixto de Gran Bretaña en el atletismo. Esto no ocurrió en las últimas horas. Recuerden que ahí tuvimos un programa bastante apretado con Javier Sotomayor. Bueno, pues se convierte en el único país que en la historia de los 30 Juegos Olímpicos al menos tiene una medalla siempre en un deporte. Tremendo dato este. Gran Bretaña, una de las grandes potencias del deporte mundial. Y acá hablamos de historias, vamos con curiosidades. Tiempo para Eduardo Bustillo en Sueño Olímpico. En los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, por primera vez se utiliza sistema de cronometraje electrónico como lo conocemos hoy en día, photo finish, accionado por una pistola de un starter y evidentemente verificado, concluido su resultado por una celda fotoeléctrica. Durante los Juegos de 1968, donde por primera vez se compite en el atletismo con una pista de cubierta sintética, marca Chevron M3. Y a la altura de 2.241 metros del nivel del mar. Este dato permitió el entrenamiento en altura, en condiciones de hipoxia, permitió y le brindó a todos los técnicos, especialistas y fisiólogos las bondades de trabajar en la altura, por la producción de glóbulos rojos que evidentemente van a dar al traste con un mayor transporte de oxígeno, muy bueno sobre todo para las preparaciones generales, las preparaciones de los atletas y su puesta a punto para las competencias. Así son las historias de un sueño olímpico.
Las gracias a Eduardo Bustillo, que está haciendo realmente las delicias de los seguidores del espacio con este momento de historia. Y otra buena noticia fue pues el lugar número 16, en definitiva, para Anisley García, la Tuti, en la plataforma. Por primera vez en la historia del clavado, pues una representante de nuestro país llega a una semifinal en esta prueba. Por cierto, Luján, la Tuti, que será la única clavadista en el sector femenino que competirá tanto en la plataforma de 10 metros como en el trampolín de 3 metros. Estuvo muy bien en la fase clasificatoria, terminó en el lugar 13, pero en esta semifinal tuvo fallos en el tercer y sexto salto, nos decía la colega Gretel Llané desde la sede de competencia, y entonces esto permitió que no pudiera acceder a los 12 finalistas. Yo creo que de todas maneras es una buena actuación para la clavadista capitalina. Y tenemos consideraciones después de la prueba gracias a Gretel Llané y Carlos Alberto González. Veamos. Quiero decirte que es la mejor actuación de una clavadista cubana en plataforma en toda la historia olímpica. Y creo que eso tiene un valor. Coméntame cómo fue la competencia en esta jornada. Pues a ver, realmente estoy muy feliz por lo que he alcanzado hasta donde he llegado. Sé que podía haber hecho mejor, me traicionó ese último salto ahí. Realmente le fui con todo, a dar todo lo que tenía y pues fue, así es el clavado. Igual, a levantar la cabeza porque ya te digo, has hecho historia. Y te quedan los 3 metros aquí en los Juegos Olímpicos, no es tu mejor especialidad, pero a disfrutarlo y a competir con todo. Bueno, las gracias a nuestros colegas y bueno, también nos envió un criterio desde La Habana el presidente de la Federación y comisionado nacional Rolando Ruiz Pedregueda, diciendo que bueno, lamentablemente no cerró bien la competencia, quizás podía haber logrado una puntuación mejor la Tuti en este caso, sobre todo el último salto. El último salto que la condenó a no estar entre las 12, pero repetimos, una buena actuación haber llegado a una semifinal olímpica. Y debe continuar la fiesta para el deporte cubano en nuestra próxima jornada. Sigue la lucha. 3 luchadores, Luján, saldrán a los colchones aquí en París 2024. Uno de ellos, Gabriel Rosillo, campeón mundial, sobre el que se tienen muchas aspiraciones, aunque tendrá rivales de consideración, sobre todo como el extraclase armenio Actur Alexanyan. También estará Giovanni Peña y en la lucha femenina saldrá al colchón Yusneily Guzmán. El Rosillo, el gallo tapado. ¿Será el gallo tapado de la delegación? Luján, yo creo que tiene condiciones suficientes aunque para... Aunque no era como favorito para el oro. Para acceder al podio y luchar por esa corona olímpica. Repito, tendrá en el armenio Alexanyan a su principal escollo. Hay que ver qué depara el sorteo y cuándo se enfrentarán. Correcto, pero ¿qué dijo al llegar aquí a París a un equipo de trabajo de Cuba Visión Internacional? Bueno, esta última base de entrenamiento me sentí muy bien, ya que me queda poco para empezar los Juegos Olímpicos. Estoy bien al 100% y darlo todo cuando empiece la competencia, que la última palabra lo da el colchón. ¿Pero confías en ese oro? ¿Te sientes preparado para ese reto? Voy a prepararme para buscar mi medalla de oro en los Juegos de París 2024. ¿La esperamos? Sí. Bueno, y a propósito de Giovanni Peña, también su entrenador Héctor Milián, pues ofreció sus consideraciones, además de referirse a la preparación acá en Europa, en Bulgaria, del equipo cubano de lucha greco en sentido general. Un histórico de la lucha cubana, Héctor Millán, participando, preparando también al equipo cubano para estos Juegos Olímpicos y especialmente a Giovanni Peña. Bueno, cuéntame un poquito de este cierre de la preparación en sentido general, cómo ves al equipo y cómo ves a Giovanni Peña. No, para mí el cierre de la preparación fue bastante bueno, bastante importante y bastante tranquilo, ya que tuvimos una base de entrenamiento en Bulgaria sobre 2 meses y pico, que es algo importante, porque ahí tuvimos tiempo de adaptarnos, como tú dices, a los horarios, a la buena alimentación, buen descanso, y salimos con uno de los problemas que teníamos en nuestro país de familia y todo, ¿me entiendes? La evaluación en general del equipo estaba muy bien, todo el mundo estaba preparado físicamente, mentalmente, a luchar y todo el mundo quiere ir por medalla. Se sabe que las medallas son repartidas, pero todo el mundo quiere medalla. Especial Giovanni Peña, mi atleta, que se ha preparado bien, ha tenido sus problemitas y ya estaba ya al final, pulió todos sus problemas y va por todas. ¿Cuál es el propósito de Giovanni Peña? El propósito de Giovanni Peña es estar entre las 3 medallas. Él tiene propuesto coger una medalla. Eso se sabe, una empleada bastante difícil, pero nunca en la lucha greco se ha prohibido tener las medallas que uno desea. Siempre hay sorpresa y puede haber sorpresa con Kevin, con él, con cualquiera de los dos también. Bueno, y vamos cerrando nuestra emisión y decir que en este lunes llegó pues la delegación de canotaje aquí a París y
tendrá un debut bien rápido. Me sorprendió que llegan prácticamente con 24 horas antes de comenzar competencia en la jornada de este martes. Del aeropuerto al canal de canotaje, increíble. Estaban en Polonia. Estaban en Polonia. Vienen adaptados. Sí, claro. Y esta dupla compuesta por Yarisley Di Cirilo y Gignoli López en el C2 a 500 metros, yo creo que puede tener muy buenos resultados, a pesar de que la pareja de Cirilo Gignoli es la atleta más joven de la delegación cubana, con apenas 17 años. Pero Cubavisión Internacional, sueño olímpico, estuvo en el aeropuerto. ¿Qué dijo en exclusiva para nuestro espacio, tanto Cirilo como su entrenador? Yarisley, hazme una valoración sobre esta etapa final de la preparación en Polonia. Bueno, realmente ha sido una preparación muy buena, que de hecho debo decir que siempre que vamos a Polonia hacemos una muy buena preparación. Ya en estos últimos momentos estuvimos puliendo últimos detalles y nada, lo que queda es competir. ¿Cómo ha sido la compenetración con Gignoli, que es la más joven de la delegación cubana? Ha sido una compenetración muy buena porque, bueno, a pesar de que ella es una muchacha joven, tiene bastante madurez, ha sabido escuchar, es bastante receptiva. Y bueno, las cosas que escucha, que ella sabe que son para su beneficio, pues va a la hora de ejecutarlas y la hace muy bien. Prácticamente del aeropuerto a la competencia, ¿no te afecta esto? ¿Estás preparada para el reto? Bueno, realmente no me afecta en nada porque, bueno, algunas personas lo llamarían arrogancia, pero cuando un atleta se prepara para lo que venga. ¿Cuáles son tus metas tanto en el C2 a 500 metros y sobre todo en la prueba más fuerte, C1 a 200 metros? Bueno, lo principal es dar lo mejor de mí y, bueno, lograr que mi compañera también dé lo mejor de ella en cada competencia, en cada regata, y mejorar la actuación en el C2 con respecto a la de las Olimpiadas pasadas. Y yo en el single, bueno, ¿qué más quisiera yo que alcanzar una medalla del color que fuera? Una prueba bastante rápida, con rivales de mucha consideración. ¿Cómo ha marchado el estudio de rivales para poder acceder al podio? Bueno, realmente debo de decirte que valoración a mis rivales no he hecho ninguna. Simplemente me he enfocado en retarme a mí misma y en cada entrenamiento salir a romper mis propios límites. Entonces, eso es lo que me va a hacer llegar hasta donde quiero. Entonces, ¿confía, Cirilo, en la anhelada medalla olímpica? No es que confío. Más que eso, tengo la seguridad en el entrenamiento, en la preparación que he hecho, y tengo la seguridad en el entrenamiento que me ha puesto mi entrenador. La etapa final de la preparación que se realizó en Polonia fue excelente, muy buena. Creo que se cumplieron todos los objetivos que estaban planificados, sobre todo en la preparación especial, que es tan importante, las últimas seis semanas, donde nosotros hacemos la preparación especial y la preparación precompetitiva, la semana previa al evento fundamental que tenemos nosotros, son los Juegos Olímpicos. Ha sido excelente, muy buena. Creo que se cumplieron todos los objetivos y ahí está tanto Gignoli como tanto Cirilo como Gignoli. Yo creo que en su forma óptima en todos los renglones, en todas las ramas. ¿Cuáles son los propósitos competitivos que usted tiene como entrenador con sus alumnas, tanto en el C1 a 200 metros como con el C2 a 500? Bueno, el C1, Yari fue campeona mundial en el 23, ahí le dan amplia favorito. Sabemos que estamos en los Juegos Olímpicos, nuestra mentalidad no es otra que no sea esa, ir por el oro. Y sabemos el rigor y la envergadura de la competencia, lo fuerte que es. Los rivales se preparan para un Juego Olímpico, pero en la mente de ellas, ni en la mente mía, no cabe otro resultado que no sea ir allí para hacer lo mejor, para buscar el oro. El C2 se ha ido preparando, nosotros fuimos sexto en Tokio, había otra, era otra dupla, era la Cirilo con Katherine en aquel momento. Gignoli, una atleta juvenil todavía, es muy joven, pero se ha preparado muy bien, se ha enfogado, ha seguido los pasos a Cirilo, que siempre se lo decimos, tú tienes a la campeona del mundo al lado, cuántos países nos han querido entrenar con Cirilo, y ella la tenía ahí al lado todo el tiempo, o sea que poquito a poco se ha ido metiendo en ese nivel. Yo creo que el C2 va a ser una sorpresa allí, la veo muy bien, están bien enfocadas, Gignoli, a pesar de su juventud, de tener 17 años todavía, está muy enfocada.
una atleta muy, muy consagrada también. Entonces Nelson es optimista con lo que pueda suceder con sí. sus muchachas. Sí, cómo no. Nosotros estamos listos. Hemos hecho todo lo que tengamos, todo lo que hemos planificado, lo hemos realizado. Y estamos listos para que empiece la competencia. Pues así estamos poniendo el punto final. Por cierto, que Cirilo es una de las llamadas a buscar un oro. En este caso es en el C1 a 200 metros. Bicampeona mundial en el C1 a 200 metros y es una de las grandes aspirantes al podio olímpico. Y por qué no, a titularse como campeona. Punto final a nuestra emisión. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Yo creo que es un buen momento para despedir nuestra emisión recordando a Christopher Simpson y la canción, pues, compuesta especialmente para estos Juegos Olímpicos. Disfrute y no se pierda nuestra próxima emisión. A golpe de sudor escalaba, con cada paso un sueño gigante. La lluvia trae tierra mojada, pero pronto secará. Hoy el cielo da sus colores a los que con fuego le alumbran. Con el reto siempre vienen temores, pero sé que pasará. Es el día de avanzar.